hasta se podía haber puesto los piños para hacerse la foto. Judique tropa. No seas negativo, Bruno. Ten en cuenta que hemos unido a mucha gente. Parejas que se quieren, que han formado una familia. Oye, pero no me vayas a vender a mí la moto. Si ya sé que algunas veces las cosas han salido bien. No, algunas no muchas. Lo que ocurre es que nos hemos especializado en casos difíciles. Ten en cuenta que a nuestra agencia, pues, en fin, solo vienen clientes que no son, pues, ni muy jóvenes, ni muy guapos, ni muy millonarios, ni nada, pero tienen muy buena voluntad. Algo hay que tener, ¿no? Pero de vez en cuando podrían venirnos algunos de esos que has dicho, aunque solamente sea una vez y por equivocación, fíjate. No, porque los millonarios, pues, no necesitan una agencia matrimonial. O están casados desde pequeños o ya, pues, se quedan solteros para siempre, así, tomando el sol. Oye, ¿y esas cosas os las contaban en el convento? En el convento se aprenden muchas más cosas de las que un ateo como tú se imagina. No, ya lo sé, hacer almendras garapiñadas y membrillo y magdalenas, que por cierto, a ver cuándo preparas un surtido. Pero mira que eres antiguo, de verdad, y además ignorante. No me extraña que sigas soltero. Divorciado, un respeto. Bueno, para el caso es lo mismo, y más solo que la una te vas a quedar como sigas así. Ah, pero es que la soledad es el estado perfecto de los filósofos de la vida, como yo. Sí, de las setas del campo, mira, no hay más que ver la cara de champiñón que se te está poniendo. La peluquería es en el piso de abajo. No, si no quiero ir a la peluquería. Yo vengo aquí a la agencia. Pase y siéntese. Gracias. Voy a ver si pueden recibirla. Muy bien. Pase. ¿Se puede? Sí, pase. Adelante. ¿Es usted el jefe? Pues sí, buenas tardes. Bueno, él y yo, los dos somos jefes aquí, sí. Pues mucho gusto, yo quería hablar con ustedes. Sí, somos todo ojos, digo oídos. Me llamo Purificación, Puri para los amigos. Yo soy Bruno, encantado. Ella es mi socia, Eva Salvador. Mucho gusto. Ah, pues muy bien. Si me permite. Sí. Bueno, pues usted dirá. Pues verá, es que leí su anuncio en el periódico y pensé venir a verles. Me ha costado lo mío decidirme, ¿eh? No vayan a ustedes a creer que a nadie le gusta ir por ahí contando sus cosas. Claro que no, es natural. Pues verán, llevaba yo dándole vueltas a la cabeza que ya va siendo hora de cambiar. Que se me está echando el tiempo encima y hay que aprovechar estos años. Claro que mejorando lo presente. Una está todavía de muy buen ver, ¿eh? De muy bueno. Pues yo quería un marido. Un hombre bueno como Dios manda. Que una está muy currada ya y harta de perder el tiempo. Porque para la otra ya me entiende. Los hay por un tubo. Nos va a dar algunos datos como edad, profesión, situación laboral. Número de teléfono. Y luego Puri nos va a rellenar esta ficha. ¡Ay, les he traído una foto! Ah, pues muy bien. Ah, qué guapa. Es que estoy harta de trabajar. ¿Y quién no? Sí, pero yo más. ¿Qué? ¿Trabaja mucho? Uy, 10 horas diarias en cabinas. ¿Trabaja en la telefónica? No, en un piso. ¿En un qué? Cabinas para mirones. Gente que mira. Ah, ¿y qué miran? Anda, mi madre, ¿qué van a mirar? A mí. A ver. La señorita Puri es... pues un artista, como si dijéramos, ¿no? ¿De teatro? Sí, pero no tengo que aprenderme nada de memoria. Ellos llegan y me miran por la ventanilla de la cabina. Y se van tan contentos. Yo me muevo un poco como si hiciera ballet y ya está. Pero estoy harta de desnudarme. ¿Tiene que desnudarse usted, Puri? Y además, que no hay calefacción. Y agarro unos catarros. ¿Y a esos sitios que... ¿Qué personas van? Pues hombres. Pero serán unos hombres muy raros con muchísimos problemas. No, que va, ¿no? Es gente normal, o sea, como tú y como yo. Bueno, como yo no, o sea, quiero decir que yo no... Ah, no, ¿y tú cómo sabes? A mí es que me lo ha contado un amigo. Y el que, como es miope, se lleva unos prismáticos para ver más, ¿no? Como... Ah, pues a lo mejor me he visto en la calle del barco. En el Erotic Lady. Yo hago el show del cinto. ¿El qué? Que me sacudo con él. Sin hacerme daño, ¿eh? Que no soy tonta. Ni en algo así. Mira, yo cojo el cinto... Pongo así. Da, 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 da. ¡Waka! Da, da, da. ¡Waka! Da, 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 da. ¡Waka! ¡Farka, farka! Sí, da, 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 da,
agua. Sí, Puri, está muy bonito, sí, pero no hace falta que siga, ya nos hacemos a la idea. Hombre, quizás para tener un mejor conocimiento del caso, pues... Pues ellos cogen y no paran de meter monedas. Desde luego, ¿cómo sois los hombres? La pobre chica dándose ahí con el cinto y vosotros mirando tan frescos. ¡Achí! Jesús. Ay, si es que me agarro unos catarrazos que no vean. Eda, ¿esto hay que ponerlo? Aproximadamente, Puri, año más, año menos. Oigan, ¿y ustedes creen que yo puedo encontrar un marido estupendo? Claro que sí, si de verdad tiene vocación, vocación de casarse, quiero decir. Déjelo de nuestra cuenta. O sea, nosotros donde ponemos el ojo... ¿Dónde pones tú el ojo? ¿Qué hago con la ficha? Traiga, traiga. A ver si no la va a entender, que tengo muy mala letra. No se preocupe. ¡Ay! Si es que el jefe no me quiere poner una estufa de butano porque dice que no son eróticas. Y claro, no gano para Kleenex. Bueno, me tengo que marchar. Ay, he tenido mucho gusto en conocerles, ¿eh? Y llámenme en cuanto puedan. En cuanto tengan algo, claro. Bueno, adiós. No se preocupe. Antes de que pille una pulmonía, sabrá de nosotros. No lo dude. Así que te pasas la vida metido en las cabinas esas. ¿Yo? Pero si no he ido ni una vez. Lo vi en una película. ¿Tú sigues así? Tú sigues así que acabarás como un maníaco persiguiendo niñas. Pobrecilla, qué vida, ¿no? Bueno, tampoco es tan mala, ¿eh? No da ni golpe y se saca un sueldito. Que no da ni golpe, Bruno. Si está todo el día la pobre dándose zurriagazos. Oye, vosotras allí en el convento también os sacudíais, ¿eh? Pero mira que eres antiguo, ¿eh? Esas cosas ya no se hacen, eso era antes. Bueno, siempre hay alguna que le gustaba darse, como la hermana Agonías, pero cuando se daba no dejaba que miráramos ninguna, a ver qué te crees. Pues a ver ahora cómo liamos a alguien con una tía que se gana la vida cogiendo frío, ¿no? Oye, ¿y el militar? ¿El militar retirado, ese que se quedó viudo? Sí, hombre, para que nos forme un consejo de guerra. Vamos, no. Oye, ¿y el cura ha rebotado? No, no, acuérdate que está malo del corazón. La ve ahí en la cabina y el hombre le da un pasmo, se queda seco. Pues para una vez que no viene una como Dios manda. Bruno, como Dios manda. Sí, si es que todos vamos de muy liberales, pero luego no... Ya está, ya lo tengo, Bruno. ¿Quién? El tigre de Moratalaz. ¿Quién? ¿El de... ¡Undos, undos, undos! Sí, es el ideal, mira. Benigno García. Fue boxeador profesional varias temporadas. Es propietario de un kiosco de prensa en el barrio de Moratalaz. 45 años, soltero... Le gustan mucho los niños. Sí, con patatas fritas se los comerá. Les hará así, y luego, ¡hala! Es muy formal y muy trabajador. Nunca se ha pegado con nadie sin cobrar. Le gustan las mujeres guapas y de buena presencia. Yo creo que se van a entender estupendamente. ¿A ti qué te parece? No, bien. Lo único que corremos es el riesgo de que el tío nos arree un mazazo en la cabeza cuando se entere que ella enseña lo que enseña y dónde lo enseña. Llamándose Benigno no creo yo que sea tan fiera. Además, oye, nosotros no vamos a engañar a nadie. Le contamos lo de Puri y luego ya él. Bueno, no, como lleva tantos años viviendo ahí en el kiosco, que mirado así, pues sí, sí parece una ventanilla. A lo mejor no le parece tan raro. No sé. Si le hace ilusión lo de Puri, necesitaremos más datos de ella, Bruno. No, si quieres voy yo y al sitio este me entero, ¿no? Sí, claro, tú ahí, a mirar bien todo lo que puedas. Oye, no, que es por ayudar. Y además, ¿no vas a ir tú? Pues no veo por qué no. No hay nada que pueda hacer un hombre que no pueda hacer una mujer. Eres un machista. No, porque boxeadoras no podéis ser, como Benigno, por ejemplo. No. Ya ves tú. Tontería. ¿Qué? Entonces le llamamos. Luisa, por favor, ¿puede venir un momento? Ni bomberos. Ni hombre rana podéis ser tampoco. ¿Sí? ¿Querían algo? Sí, Luisa, localice a Benigno García y pregúntele si puede venir mañana, que parece que ha habido suerte y le hemos encontrado pareja. Eva ya va a la agencia matrimonial, dígame. Le han encontrado una novia a ese. Desde luego hay gustos para todo. Oiga, si no es indiscreción, ¿qué quería la maciza esa? Bueno, pues es una de las muchas admiradoras que tengo, que se ha enterado que trabajo aquí y ha venido a verme. Será corta de vista la pobre. Sí. Hombre, ¿qué pasa, tío? ¿Qué haces? Es mi hijo. Sí. ¿Que estás solo? ¿En casa? Ah, ya, con una vecina. ¿Y mamá? Ya. Sí, hombre, pues claro que te quiero. Lo que pasa es que ahora no puedo. Bueno, mira, el sábado te voy a buscar y nos vamos al cine. Sí. Y te compro 2 paquetes de palomitas. 3, bueno, los que tú quieras.
Pero oye. Oye. Pero ¿por qué te enfadas? Oye. Oye. Ha colgado. Claro, la asquerosa es su madre, que lo deja ahí con los vecinos, el niño solo. Bueno, mañana seguimos con lo de Benigno. Vete a buscarle. ¿De verdad no te importa? A mí no, yo me quedo aquí muy a gusto. Así me doy un paseo con él, un ratillo solo, y se me quita el complejo este de mal padre que tengo, ¿eh? Bueno, eres un ángel. Oye, Bruno, ¿no se te ocurrirá llevarte al niño a mirar ahí donde eso de las cabinitas, no? Mira, a las cabinitas esas, si voy con alguien alguna vez en mi vida, iré contigo, te lo juro. Hasta luego. ¿Puede usted pasar? O sea, que vosotros sois los que andáis ahí metiendo los morros donde no los teníais que meter. ¿Perdón? Oye, no te haga la tonta conmigo, ¿vale? Mire usted, señor. No vayamos a tener un disgusto. ¿Quién es usted? El dueño de la Puri. ¿Pasa algo? O sea que vamos a hablar expresándonos con propiedad y ya está. Tenéis mucha jeta vosotros. Agencia matrimonial. No te digo lo que hay. Pero dile algo, Bruno, no te quedes ahí parado. ¿Qué pasa aquí? A ver. Pues pasa que de mí no se ríe nadie, ¿eh? Eso es lo que pasa. Y no digo más. Todos tenemos derecho de buscarnos las libras, ¿vale? Pero sin colarnos en la zona de nadie. ¿Vengo yo aquí a chuparos las chicas, eh? ¿Pero qué chicas? Venga, ¿cuánto? 50.000 pelas. Y os paso a la Encarna y a la China. Pero la Puri me la quedo yo. ¿Pero por quién nos ha tomado usted? La Puri sigue conmigo por las buenas o por las peores. 60.000 pelas. Y no subo un duro. Así que es usted el del agujero. ¿Pero qué dice? Bueno, pues la Puri, como le llama usted, está harta de pasar frío por su culpa y de darse con el cinto. ¿Por qué no se sacude usted? Es a ver, ¿por qué? ¿Eh? Y que además la Puri, vamos, que está harta de enseñar el culo así a lo tonto. Sigue, que va muy bien. Y además la Puri se va a casar, para que se entere. ¿Quién se va a casar? La Puri se va a casar, faltaría más. Y con un tigre, o sea que ándese, sí, señor, con cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado. Ok, estamos en guerra. A ver quién gana. Pero no la volvéis a ver el pelo. Esa no sale del Elotic Lady, aunque la tenga que atar. Os lo juro por mi madre. ¿Me ha echado una mirada? ¿Es un inspector de Hacienda o qué? Bueno, este nos la va a liar, ¿eh? Ya lo verás. Perro ladrador, poco mordedor. Sí, pero a mí me parece que este sí que muerde. ¿Pero no has visto cómo se le iba la fuerza por la boca cuando le hablabas? Sí. Sí. Claro, lo que pasa es que si la va a tener allí secuestrada, como no la casemos con uno de los clientes que van a mirarla allí por el agujerito... Lo mejor sería hacerse un seguro de vida por si vuelve. ¡Que ha vuelto! Luisa, abra. Y tú en plan duro, ¿eh? Si grita tú más, si se pone chulo y maleducado, le das un puñetazo. Ve. Me han dicho que viniera. Era hoy, ¿no? ¡Hombre Benigno! ¿Cómo estamos? ¡Bah!